no hacen parada, te dejan a donde quiera. Bueno, el trolebús hay a veces que te avienta, o sea, si estás a una distancia de 1 metro, el trolebús se sigue. Llega un momento que te avientan. Pese a los operativos que implementa el Gobierno de la Ciudad de México para mejorar el servicio del transporte público, las quejas por maltrato al pasajero no cesan, debido a las malas prácticas de los choferes. De acuerdo con diversas respuestas a solicitudes que realizó El Universal, la Agencia Digital de Innovación Pública informó que a través del Mecanismo del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, del 2 de junio de 2019 al 20 de diciembre de 2022, se emitieron 28.900 quejas por mal servicio. De este total, el año pasado se presentaron 13.912. El Organismo Regulador de Transporte detalló el pasado 18 de enero que 21 corredores de transporte público ubicados por tener cromática morada de 2019 a 2022 se recibieron un total de 495 quejas de usuarios que recibieron un mal desempeño en la operación y servicio de los transportistas. Tan solo en el 2022 se levantaron 234 quejas. En junio del año pasado, el gobierno capitalino decidió incrementar 1 peso a la tarifa del transporte público a cambio de que operadores de microbús, combis y vagonetas se comprometieron a mejorar el servicio así como las unidades. Incluso, la administración ha optado por conformar empresas de transporte que se alinean en corredores que ofrecen mejor servicio. Aceptan la tarjeta de movilidad integrada como opción de pago. Sin embargo, las molestias por el manejo que dan incluso llegan a este sector. En un recorrido por CETRAM Zapata, usuarios manifestaron que no hay mejoría en el servicio tras el incremento de 1 peso. Sigue igual. ¿En qué sentido? Pues de que dicen, tienen que tener respeto a los semáforos, a que se paren, donde tienen que pararse, a no ir con el celular, y es lo que primero hacen, traen el celular en la mano siempre.